chicos, ahora que se acerca el día del libro, me gustaría recomendaros un cuento. ¿A quién le dan miedo las brujas? Es un cuento maravilloso para niños, sobre todo entre 4 y 7 años. Os recomiendo todos estos libros famosos. El favorito es el del mundo. Hello everyone. I am here to recommend one of my favorite books of all time, which is The Foundation by Isaac Asimov. Hola, te recomiendo estos tres libros de Isadora Moon. Uno es Isadora Moon va de fiesta y pijamas, que mola mucho, aún no me lo he leído, pero mola mucho. Hola a todos, quería compartir con vosotros mi recomendación para el día del libro, que no es otra que un libro que estoy releyendo estos días, que es La peste, de Albert Camus. ¡Feliz día del libro! Quiero recomendaros este libro, Eres una madre maravillosa, de Lucía Galán, Lucía mi pediatra, porque la maternidad y la paternidad es un viaje muy intenso y con él uno siente que es maravillosamente imperfecto. Las ilustraciones son muy bonitas. Mirad. Son muy novedosas y muy infantiles. Trata de una niña que le da miedo a las brujas, pero su mamá consigue que le dejen de dar miedo. I love this book because I'm a huge fan of science fiction, and I think this is one of the best books written because it takes you on a journey to the future of what humanity and the galaxy and the universe could possibly be like 1,000 years into the future. Luego, Isadora Moon celebra su cumpleaños, que este me lo he leído y os lo recomiendo mucho, igual que el de fiesta en pijamas. Y os lo recomiendo en particular ahora porque es un libro también lleno de sorpresas, porque la peor desgracia no es la peste misma, sino lo que nos podría llegar a pasar después, lo que digamos puede ser el propio desenlace de la peste, y esto nos tiene que hacer a todos reflexionar si este es el peor escenario posible. Pueden sucedernos desgracias mayores o cosas todavía peores. Es un libro muy profundo, muy interesante y que os va a remover, estoy completamente segura, por dentro y más en estos tiempos. Una lectura obligada. Y bueno, a leer mucho en esta cuarentena. Adiós. Besos. So read it and I hope you enjoy it. Es muy divertido.